la enfermedad de mi tía, según su deseo, se había quedado en un secreto para todos nosotros, pero mi padre y el tío Hermos eran la excepción a esta regla. En estos días otra vez sentí el deseo de haber tenido un hermano o hermana porque la unión y el amor entre los chicos y las chicas de la familia Gosallés siempre había sido ejemplar. Es una falda. De nada, querida Leila. Sí, mucho. Los colores son demasiado alegres, pero te agradezco que te acordaras de mí. De nada, cariño. ¿Cómo no me voy a acordar de ti si aquí solo nos tenemos la una a la otra? Tenemos la misma edad, nos podemos contar nuestras penas y la verdad es que yo ahora tengo muchas que contar y pensé, voy a darle su regalo y además así hablamos... No tenemos la misma edad y suelta esto. Ahora qué pasa, ¿te encuentras mal? ¿Qué ha ocurrido? No, no ha pasado nada. Después de casarme, tengo un montón de pensamientos sobre la vida en pareja que no hacen más que dar vueltas en mi cabeza. La verdad es que no sé qué hacer. Pienso que me he casado muy pronto. Mm, pronto sí ha sido, pero como bien dice tu madre, hay que pescar cuando se presenta la oportunidad. <laughs> Leila, no sé qué decir. La cuestión es que ahora que ya me he casado, ahora quisiera encontrar una manera de mejorar un poco más nuestra relación. No es que nuestro matrimonio vaya mal, ¿eh? No, no pienses. Lo que pasa es que quiero mejorar un poquito más. Me gustaría que me aconsejases si no te importa. Querida Daria, tú misma recuerdas bien que yo hace poco vine para aprender de tu experiencia. Yo de este tema no sé nada. Sí, tienes razón, claro, pero pensé que tal vez tú conozcas algún libro sobre este tema que me puedas recomendar para que le pueda echar un vistazo, ya sabes. Buenos libros, hay muchos, pero es que yo tengo que saber cuál es vuestro problema exactamente. Yo ni siquiera sé cómo os habéis conocido. Solo sé según tu madre que tenías muchos pretendientes. Mi madre, bueno, ya conoces a mi madre, ya sabes cómo es ella, tiene muchísima imaginación. Claro que he tenido muchos pretendientes, pero no tantos como decía mi madre. Prácticamente se puede decir que Shakur era el primero. ¿Y ¿Quieres saber cómo le conocí por primera vez? Pues la verdad es que yo le conocí en un mundo de luz y sonido y colores. No será que Shakur canta en las bodas y no lo sabíamos. Ah, oh, no, querida Leila, pero sería muy emocionante si cantase. Le conocí en el parque de atracciones y ¿sabes lo que pasó? Pues había ido a casa de mi amiga, y Sakur era el amigo del hermano de mi amiga. Y entonces nos fuimos y después por la noche me acercó a casa y yo comprendí que en ese momento había algo entre él y yo. Además, ya me había gustado a primera vista. No sé si lo sabes, ¿eh? Pero bueno, como tiene muy buen tipo y además es muy guapo. Vi que si no podía seguir porque no había dormido en toda la noche, y ahí es cuando comprendí que era el hombre de mi vida. <laughs> ¡Qué suerte has tenido por haberte dado cuenta tan fácil! <laughs> bueno, tampoco vayas a pensar que ha sido tan fácil, ¿eh? Yo investigué un montón y me enteré de que Sakur también había tenido un montón de síntomas, a lo mejor más que yo. Pensé entonces que no hacía falta esperar, así que me fui por la noche a mi casa y le dije a mi madre: Querida madre, ya he encontrado el hombre de mi vida, y si este fin de semana no quieres celebrar la pedida de madre, ¿no? Entonces voy y me suicido. ¿Suicidarte por Shakur? Sí, querida, ya lo creo. Lo hice dos días después. Sabes que nuestra familia normalmente cumple siempre su palabra. ¿Bromeas, Darvia? ¿De verdad que te suicidaste? Cariño, <laughs> te lo juro, si no me crees, pregúntaselo a mi madre llegué a mi casa y luego me fui al botiquín y mezclé todas las medicinas que encontré por la casa y teníamos para el constipado vitamina c b6 multivitaminas antiinflamatorios aspirinas y unos cuantos jarabes con un poco de zumo de naranja para que no me supiera mal que por cierto está malísimo y me lo tomé y 24 horas después abrí los ojos y vi que había subido de peso y que mi madre en vez de quedar para la ceremonia de pedida de mano ya había quedado para ir al notario a firmar, así que me llevé un susto de muerte, imagínatelo. ¿A qué es emocionante todo sí, lo que te cuento. Sí, mucho, muy emocionante. Pero yo creo que te arriesgaste un poco. No, nada de eso, querida Leila. Estoy muy contenta. Creo que soy más feliz con Sakur que todas las demás chicas que me rodean. Es muy buen chico. Está muy pendiente de mí. Por ejemplo, la semana pasada me dijo que me tomase mis pastillas de vitaminas. Ayer me preguntó si me había tomado los ocho vasos de agua. Creo que todo lo hace para que tenga una buena vida. Yo creo que el ingeniero no es tan detallista. ¿Piensas que está pendiente de ti? No, aparenta ser así. Claro que yo no lo sé. Mm -hmm. Bueno, me parece mm -hmm. muy importante. Sí, todo esto que dices es muy importante en la vida, pero no te puedes basar solo en ello para comenzar una vida en pareja. El ingeniero mm -hmm. me parece que tiene muchas cosas que hacer y no es tan detallista. Pero querida Leila, si está muy liado, seguramente te aburrirás mucho entre tú y yo. Es verdad que yo me meto mucho con Sakur porque no va a trabajar, pero en realidad estoy muy contenta. Si está todo el rato en casa junto a mí. Yo creo que no hay que dejar pasar estas oportunidades. Son experiencias que yo he acumulado en semanas. No, bueno, años. En general está muy bien. y Es una lástima. Deja esto, lo Ay, no lo un niño. ¡Qué ah, gracioso sí. es! <risa> <risa> ¡ Pase, por favor, Gracias. pase! ¡Eh! Hey, ¡Pasa, pasa, Davut! ¡Pasa! ¿Cómo estás, Rahmat? Bienvenido. Pasa, pasa. Me levanto. No, no hace falta. Ay. Tú tranquilo, querido Rahmat. ¿Qué eh, ha pasado? ¡Me levanto! No, tú descansa. Eh, muchas gracias por venir, querido Davut. Pero tengo que confesarte que esta vez la espalda me duele de verdad. Te lo prometo. Es un dolor muy fuerte. Me recorre toda la espalda. Pero las veces anteriores no te dolía, Rahmat. Pero, doctor, esta vez supera las anteriores. Las veces anteriores también me dolía, pero esta vez me duele, de verdad, de verdad. Ojalá que Dios le dé lo que quiera. Llevo dos días buscando un médico, pero no me da tiempo. ¿Médico? ¿Para qué? Yo soy médico en nuestro pueblo. Cuando yo era niño, cuando tenía 10 años, me llevaban a visitar a los enfermos. ¿No lo sabías? Bueno, doctor, no le haga mucho caso. Lleva dos días protestando. Dele algún medicamento y que empiece a caminar ya. Sibar, sí, deje de llamarme doctor. Aún no soy médico. <laughs> ya lo conseguirá. Es muy fácil. Ojalá, es muy fácil, pero yo no necesito un médico. Querido Radman, no seas así. Deja que te pongan un medicamento y te pongas de pie. No os preocupéis. Ahora te pongo un calmante. Te vas al hospital, te hacen una radiografía y vuelves. Querido. Ay, muchas gracias, doctor. ¿Qué? ¿Qué cosas dices? Te pincho y te vas a hacerte una radiografía y vuelves. En esta casa no se nombran las agujas. Nombrar una aguja me hace más daño en los oídos que nombráramos Garnesí. Oye, Sibar, levántate, y date una vuelta por la casa y mira a ver si alguien se ha dejado la puerta de la nevera abierta o alguna plancha enchufada. Este pari, cuando quiere tomarse un vaso de agua, deja correr tanta agua que da para llenar una piscina y todo para después vale. tomarse un No te de estreses agua. tanto que no es bueno para tu espalda. Ojalá que con la llegada del doctor te recuperes. Ojalá. Voy a traerle una taza de té. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muy ahora mismo la traigo. Tan solo con verte me encuentro mejor. Bueno, Rahmat, ahora déjame que voy a reconocerte. Estire esta pierna. Estire. Ten cuidado, doctor. Despacio, despacio. Estírala cuidado. para ver dónde te duele, Rahmat. Ten cuidado. Ahí, ahí. ¡Ah! Es ahí. Ahí está. Esa ida, duele, no duele, duele, no duele. No te preocupes, duele, tú no duele. Te voy a poner un tratamiento. Y vas a poder trabajar ya mismo. Vaya, ¿a qué no me lo he traído, Rahmat? Ah, bueno. Querido Davut, eso, déjalo aquí. Eh, 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 me duele, Davut, pero tampoco eh. me duele tanto. Con un poco de atención de la señora se me cura. Querido David, cuando entraste por la puerta pensé que habías venido eh. a verme y me dije, ahora no podemos charlar y contarnos nuestras cosas, que hace <laughs> casi una semana que llevo tumbado en la cama. Así tumbado se me va un poco el dolor. Oye. Bueno, entonces sí. en realidad lo que te pasa es que estás triste. Sí, además la espalda me duele, no me duele, me duele, no me duele, me duele, no me duele. Yo estoy a tu disposición. Cuéntame todo lo que quieras. Yo te escucho encantado. Empieza. ¿Qué puedo decir? Todo esto que me estás diciendo no es muy correcto, dar ya Verás, tu marido debe ir a trabajar. Yo recuerdo que mis padres siempre se peleaban porque mi padre no iba a trabajar y siempre estaba en casa. Yo era pequeña, pero me acuerdo. Ay, pobrecita, ¿tú te acuerdas de tu madre? Sí. Ay, pobrecita. Es que esa siempre me ha dicho que eres huérfana. Nosotros siempre hemos sufrido por ti todas las noches, pobrecita. Qué desgraciada. Muchas gracias eres. por sentir pena por mí, querida ya Pero ahora tengo mucha gente a mi alrededor. Y no estoy mal. Ay, qué pocos sentimientos tienes, querida Leila. Que Dios no lo quiera. Pero si le pasa algo a mi madre, yo me moriría. Es verdad que lo dice todo al revés. Pero yo no puedo estar ni un segundo sin ella. ¿Quién te crees que organizó mi boda con Sakur? Se esforzó tanto para que nos casáramos que si no hubiese sido por ella ni en dos meses se hubiese casado Sakur conmigo. Por eso yo creo que si tuvieses madre ahora no tendrías esta situación, querida Leila. Quiero decir que estarías mejor. Te lo digo de verdad. Tal vez tengas razón. Mi tía me ha ayudado mucho, pero quizás... Sería mejor si estuviese mi madre. Es posible que tengas razón. Ay, cariño, pues si quieres tener una madre, aquí tienes a la mamá Pari, que puede ser tu madre. Y yo también seré tu hermana. Y nos divertiremos mucho juntas. Y cuando nos necesites, nos tendrás a la hora que sea. ¿Quieres que nos vayamos las tres a dar una vuelta? <laughs> no, no, cariño. Ahora tengo muchas cosas que hacer. Además, Ragmat no se encuentra bien y tengo que ir a verle. Ya lo sé. Qué lástima. Pero ves, en este rato que hemos estado juntas, qué bien lo hemos pasado las dos. Hemos encontrado una nueva hermana. Y además tú ya tienes una madre. Yo creo que es mejor que vayas a echar un vistazo a Chakur. Sí, sí, ahora voy. ¿Necesitas algo? No, cariño, no. <laughs> vale, pues uh -huh. tú también ven a nuestra sí. casa cuando te apetezca. Quiero decir, De a nuestra habitación me alegraré vale. mucho. ¿No me necesitas? Vale, ya ya. Pues adiós, cariño. Adiós. No, cariño. Uf. Madre mía. El dolor de espalda de Ragmat no solía durar mucho, pero estaba claro que ese dolor tenía otras razones aparte de las físicas. Pero bueno, él también es hombre y tiene su orgullo, y no le gusta decir que la razón real de su dolor de espalda es porque mi tía está enfadada con él. En general, Ismail después de ese día... Ya no se pudo tener de pie. Estos Mogarmesí le echaron mal de ojo y le dieron en la espalda, de tal manera que hasta siete antecesores de él no se pudieron poner de pie. Lo único que yo no comprendí hasta el final, quiero decir que no me dio tiempo de investigar si estos Mogarmesí son esos mismos Mogarmesí o son parientes de ellos. Y digo yo, querido Rahmat, Tú que con tu estado no te puedes levantar, ¿quieres que vaya yo a investigar? ¡Qué ingenuo eres! ¿Por qué? Esta familia son de esos estafadores que no tienen igual en todo el mundo. A ti también te destruirían y te harían un desgraciado. Te dejarían en cama igual que a mí. Dime, ¿tú qué piensas de esto? ¡Ay! ¡Ay! Mi espalda! Querido Rahmat, Duelen, ¿no me dejas no duele. que te ponga un calmante para que puedas seguir con tus tareas? ¿Quieres que vaya y caliente la plancha y te la ponga unos minutos en la espalda para que se te relaje? Te vendrá muy bien. ¿Quieres? No esperaba eso de ti. ¿Por qué? Porque eres mi amigo en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué? En la hora de consumo máximo se te ocurre enchufar la plancha a la luz. No me lo esperaba, no me lo esperaba de ti. <laughs> Rahmat, no sufras tanto, que vas ay, a envejecer, mi espalda, ¿eh? Mi espalda. Rahmat. Ay, ah, ah, mi espalda. Ay, 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 ¿cómo me duele la espalda? Ya se va el médico, ya se va, ahora mismo se va. Ah, Hola. Ay. Hola, señorita Leila. Pase, por favor, está? entre, entre. Bueno, vale, ya sabes, si necesitas cualquier cosa, me avisas. Vale. Pues lo dicho. Vale. Con permiso. Adiós. Adiós. Gracias por venir. Ay, ay. Rahma, te escuché que no te encontrabas bien y vine a verte. Mi tía también ha dicho que nadie te moleste para que puedas descansar bien. Su tía lo ha dicho. Se enteró de que yo estoy enfermo en la cama con la espalda dolorida. No te preocupes, en esta casa cuando tú no estás se te echa mucho de menos. <laughs> ¡Qué bien! Dígale por favor a su tía que aunque esté en la cama si hay algo que hacer me levanto y lo hago. Además, dígale a la señora que anuncie en la casa que Ramard está enfermo, que no se quede ninguna puerta de la nevera abierta o alguna plancha enchufada a la luz y que no se malgaste el agua, por favor. Dígaselo, dígaselo. <laughs> no, no te preocupes. Eh, tú descansa y si necesitas cualquier cosa me lo dices a mí. Me voy. Señora, oh, 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 quédese ¿Qué un minuto, por favor. Dragmar, oh, oh, oh. dime lo que sientes. ¿Por qué insistes en sufrir tanto? ¿Qué pasa? Señora... ¿Cómo se dice? Usted es como mi hija. Desde el día en que nació yo he estado a su disposición y a la de su familia, su madre, su padre, de todos. Señora, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Piénselo, señora, piénselo. ¿Qué tengo que pensar? No vaya a destruir a Ramat como a Yamil. No lo haga un desgraciado, no le obligue a vivir como un vagabundo por diferentes casas. Que Yamil tenía un yerno para quedarse con él, pero yo no tengo a nadie. No seas así, Mar. ¿Quién ha dicho que va a pasar semejante cosa? Tú y Sibar sois queridos para nosotros. Y Sharifé es mi amiga. ¿De qué te preocupas? Eh, señora, como bien se dice, que Dios no lo quiera. Pero si se casa con el ingeniero, hoy no, pero mañana seguramente trae una apisonadora y empieza a destrozar esta casa. Señora, cuando reformaban este edificio, yo besaba uno por uno los ladrillos de esta casa y se los daba al albañil. Señora, ve estas flores. ¿Las ha visto, señora? Las he regado con cuentagotas para que se pongan así, señora. Si el ingeniero demoliese esta casa, ¿a dónde voy a ir yo? Puede decirme qué voy a hacer, ¿eh? No, Rahmat, no digas eso. No va a ocurrir nada de eso. Todos reconocen el esfuerzo que has hecho por esta casa. Yo sé cuánto has hecho por mi padre. Tú no te preocupes, yo te claro. prometo que no pasará nada. Y estoy segura de que mi tía piensa lo mismo. Para su padre no hice nada, señora. Y si hice algo, fue solo cumpliendo con mi deber, señora. Pero su madre, su madre me apoyaba mucho. Me quería mucho. Decía que esta casa sin Razmar no tenía vitalidad. Usted. Es también tan señora como ella. Y si dice que es así y no va a ocurrir nada, pues yo también lo acepto. Y no tengo más que decir, señora. Muchas gracias. Muy bien. Le diré a Sibar que no te moleste mucho porque pienso que el dolor de tu espalda es por nervios. También les diré a los habitantes de esta casa que consuman menos agua y luz. ¿Qué te parece? Eh, que Dios le dé lo que quiera. Es igual que su madre, igualita. Ahora que la veo ahí sentada, creo que estoy viendo a su madre a la que Dios tenga en su gloria. Ay, que Dios bendiga a tu madre también. Bueno, ahora que te has quedado tranquilo, ¿sigues enfermo o te vas a ir levantando? Aún estoy enfermo, señora, pero me iré levantando poco a poco. Me duele, señora, me duele y deja de doler, duele y deja de doler, pero tampoco es para tanto el dolor. Y su tía... Es... antes que nada... Me levanto. Bueno, ya veré qué puedo hacer. Ah, ah, ah. Ah, muchas gracias, De nada. señora. Muchas gracias. Sí, tía. cariño. Pásese a ver a Ragmat. Le importa mucho lo que usted piense y ahora no se encuentra bien. Hasta que no hagan las paces no se recuperará. ¿De verdad? ¿Que yo voy a hacer las paces? ¿Qué se ha creído? Aún es pronto. Ah, se me olvidaba. Rachmat, esté o no esté, me sigue despistando. Ha llamado el ingeniero Mogarnesi. quería hablar contigo. Pero como vi que tardabas, le dije que le llamarías después. ¿El Mogarnesi padre? No, cariño, me refiero a McRam. <laughs> Era muy correcto hablando y de su voz se podía notar que está pasando mucha vergüenza. Me extraña que digas que es tan directo. Es raro que lo diga, ya sabe cómo son los hombres. Dependiendo del momento, hablan de una manera u otra. Te lo acepto, pero esa cualidad es de todas las personas. Es raro que diferencies así a las personas. Yo no diferencio a las personas, pero en general las mujeres son más estables. Bueno, señora estable, anda, llámale que te está esperando. ¿No le importa que vaya a llamarle desde mi habitación? Pues sí, me importa mucho. No finjas ser de esas personas vergonzosas. Tú ya me das lecciones a mí. Aprende un poco de Pari, que estuvo hablando con su primer pretendiente siete horas. Como dice Pari, ahora es el momento de preguntar, charlar, responder y esas cosas. Ya, muy amable por compararme con Pari. Tengo una pregunta. Uh, ¿por qué ha notado que era tan correcto y vergonzoso hablando? Pues no lo sé. Tal vez me equivoque. Tal vez él está actuando así. No lo sé, señora detective. Es mejor que lo averigües tú misma en vez de interrogarme tanto. Vale. Hola. Hola, hola, soy Megram. ¿Por qué no me llamaste? Um, acabo de entrar en mi habitación para llamarte. ¿Ocurre algo? No, no pasa nada. Solo es que hoy tengo muchas cosas que hacer y preferí hablar con usted antes de hacer nada. Una pregunta. ¿Una persona como usted que está tan ocupada, para qué quiere casarse? <laughs> Esa es mi pregunta, pero si le digo la verdad, aún no tengo la respuesta. La verdad es que. tengo un presentimiento que tenía que contarle. Siento que no tiene la verdad es que tiene toda la razón. Yo en realidad no quiero casarme. Qué interesante. Y más interesante que se hará si quiere. No cuenta mucho lo que yo quiera. Mis intenciones tampoco cuentan. Mire, Laila, puede que no estemos hechos el uno para el otro, pero creo que no han sido pocas las cosas en común que tenemos. Creo que después de lo de nuestras madres esta es la segunda. La verdad es que teniendo en cuenta mi situación actual, yo sí quiero casarme. Pero parece que usted mira de otra manera toda esta historia. Eh, ¿Está segura de que quiere casarse? ¿Por qué lo pregunta? Porque dudo que todo este juego de los pretendientes sea cosa suya. <laughs> También hace predicciones. Muy bien, podrá tener muchos clientes. No es una predicción, es una realidad. Ah. Uh... Yo tengo un presentimiento. Siento que quiere de alguna manera que me arrepienta de esta boda y demostrarme que no es un buen partido para mí, ¿correcto? Lo cierto es que en estas dos veces que nos hemos visto y nos hemos relacionado, me atrevería a decirle que tiene algo que me permite hablar tranquilamente y eso para mí es un hecho importante. Um, cuando usa el yo, <laughs> no sé qué decir. ¿Por qué tengo que seguir hablando con una persona que no tiene ninguna intención de casarse y además yo no conozco? Tiene toda la razón, por eso si me permite tengo unas cosas que decirle cara a cara. ¿Y a qué conclusión pretende llegar después de esta situación? Leila, la verdad es que me gustaría que me convenciese de que para mí tampoco es tan malo casarme. ¿Que yo le convenza? <laughs> la verdad es que yo tampoco estoy muy convencida <laughs> sobre usted, ¿sabe? Así llegamos a una conclusión. Me gustaría poder esperar hasta que apareciese el hombre de mi vida. Ese mismo hombre con el que sueña cada chica y que tiene una forma y personalidad peculiar. Pero el problema estaba en que aún no tenía una idea exacta del hombre de mis sueños y por eso no podía hacer una correcta elección. Aquí tiene. Los pilares de la existencia, diez letras. Eh, no puede ser creencia porque tiene ocho letras. Amabilidad. Lo ves, qué fácil es. Pero a veces a una no le funciona la cabeza. Oh, gracias. Otra vez te has olvidado el azúcar. Tú te tomas el té amargo y te crees que todos son como tú. Sí, lo siento, es la costumbre. Como mi padre tampoco tomaba azúcar, aquí está. Tu madre tampoco tomaba nunca ni azúcar ni grasas. Además era muy deportista y obligaba a tu padre para que la acompañase a caminar. Recuerdo que a veces mi padre se escapaba de esta caminata. Y yo que tenía prohibido probar cualquier tipo de chuches, tengo que dar las gracias por ello. Está caliente. Era una mujer muy especial. Para cada cosa tenía su norma y lo hacía según el programa. ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, los días festivos los teníais que pasar en la naturaleza. Yo también os acompañaba muchas veces. O, por ejemplo, tenía que hacer las compras del fin de año en una tienda en concreto en la ciudad. Daba igual que lloviese o nevase. Se iba el día de fin de año y hacía sus compras en esta tienda. ¿Y mi padre no tenía problemas con esas cosas? Seguramente tendría sus problemas. En la vida de los casados siempre hay peleas. Pero se querían tanto que cada vez que les mirabas sentías tanta calma. Qué bien. Pero creo que hoy en día ya no hay gente así. Yo siento que las parejas de nuestra generación como que no parecen muy contentos. No seas tan pesimista. Tú te has cerrado las puertas al mundo y no ves a nadie. ¿Por qué dices esas cosas? Mire a nuestro alrededor, por ejemplo Darja y Shakur. Se supone que se han casado con mucho amor, pero no se les ve contentos. Yo no sé si no estuviésemos a su alrededor a dónde hubiesen llegado. Pero tú eres una chica lista. Yo estoy segura de que si aparece una buena persona en tu vida, con tu señorío y buena gestión podrás conseguir una buena vida. Tía, en qué otra cosa me parezco a mi madre. Tu mirada, tu voz, tu amor por viajar. Pero por qué me preguntas eso? Porque me sorprende mucho. Yo siempre he pensado que a las chicas les gusta mucho parecerse a su madre, pero es muy extraño. A mojarne sí a pesar de que es chico, le gusta también parecerse a su madre. En tu caso es normal, cariño. Siempre a las chicas les gusta parecerse a su madre. Yo recuerdo que cuando mi padre me decía Samsi es la única que se parece mucho a mí, me sentaba muy mal. Pero en cambio Hormos Siempre quiso parecerse a nuestro padre. Por eso te digo que es muy extraño que Merram sí quiera parecerse a su madre. Tal vez sea porque la perdió muy pronto. Puede ser, pobrecito. Por cierto, ahora que acabo de hablar con él, me ha dicho que tenía unas cosas que me quería decir cara a cara. Hemos quedado en que venga, si no le importa. Claro que no, cariño. Al final estas charlas son las que hacen que conozcas a la gente. Sí, ya lo sé. La quiero mucho y mantengo aún mi promesa para estos dos meses. Pero querida tía me tiene muy mareada. ¿Pero por qué, cariño? Verá, tía, pues porque ya tengo bastante con mis problemas. Tengo miles de preguntas en mi cabeza y este chico es muy raro. ¿Por qué no ves el lado positivo? ¿Por qué no piensas que todas estas cosas, que todas estas relaciones harán que aprendas y tengas más experiencia en la vida? Uh -huh. mm, no sé, en estos días me acuerdo mucho de mi madre. Me gustaría saber qué decisión tomaría ella en mi lugar. Estoy segura al 100% que le gustaría que hicieses tu mejor elección. Y además querría verte vestida de blanco. Así que te tienes que preparar para una larga entrevista con el señor Mogarnesi. Hace un calor. No me apetece tomarte. Quiero algo fresco. Ya no pregunto si le gusta el helado o no. Merece la pena probarlo. ¿Quiere o no? Bueno, la verdad es que hasta ahora no lo he probado. ¡Qué lástima! ¡No! ¿Quiere un poco basta. de zumo? ¿No decía que no le gustaba? Dije que merecía la pena probarlo. En algún momento hay que empezar. ¿Cómo está? No está mal. Me está preocupando un poco. ¿Por qué? Su carácter me hace dudar, la verdad. ¿Porque pruebo lo que no me gusta? No, es como si uno se quiere casar y después quisiera ver si merece la pena probarlo o no. Entonces ya ha metido la pata. Perdone, ¿quién ha dicho que yo me quiero casar o que merezca la pena probarlo o no? Yo creo que no es correcto comparar la boda con un helado. Me asombra que sea tan sensible en algunos temas que no tienen ninguna. Vaya, vaya, como huele el helado. No sabe cuánto me gusta mi el helado, ingeniero, pero. Mi profesor de yoga me lo ha prohibido. Dice que el azúcar no es bueno para la concentración. <laughs> Tampoco se puede rechazar lo que ha traído el ingeniero. Por favor, sírvase. Bueno, ¿y ¿cómo está usted, ingeniero? Bien, muchas gracias. Ya he visto el helado y me he acordado de mi hija. No sabe cuánto le gusta el helado. Le encanta a Sharifé. Querida Sibar. Sí, señora. Ven un momento. Voy. Perdón, ingeniero. Ya hablaremos sobre Sharifé más adelante. París te está llamando. Sí, permiso. Sí. Eh, perdone. Me ha interrumpido. Le estaba diciendo que casarse es un tema muy importante y no se puede comparar con un helado. Bueno, dejemos este tema. Y ahora que tiene una visión más positiva sobre la vida en pareja, es mejor que se case con una chica que tenga madre que tal vez pueda ocupar el vacío que dejó ella. Para mí nunca se llenará el vacío que dejó mi madre. Es como una herida que nunca va a cicatrizar. Pero sobre usted puedo decir que la llegada de cada persona a la vida de uno es como una nueva lección. Se parece al mensaje que recibí en el móvil. Bueno, ¿y qué quieres decir? Yo vine por la insistencia de mi padre y no tengo ninguna intención de casarme. Tal vez podamos hacer algo sobre este asunto para que se vaya cancelando poco a poco. Bueno, ya me imaginaba lo que dice. Perdone, tengo curiosidad por ver la foto de su madre. ¿La lleva encima? Lo suponía. ¿Cómo se parece?